Así es, bueno, estamos en el perímetro de esta cárcel, aquí en la calle 1706, a unos 150 metros aproximadamente de Boulevard 27 de Febrero. Alrededor de las 11:30 de la mañana, los vecinos se sobresaltaron con los estruendos de entre 7 y 8 disparos, dicen, escucharon, presumen que eran algunos jóvenes que se movilizaban en moto precisamente por este lugar y atacaron ese sector. Vos sabés que hemos venido en otras oportunidades, hasta recién el tránsito estuvo cortado porque las vainas habían quedado aquí, en este lugar, en donde la Agencia de Investigación Criminal estuvo marcando con algunos círculos. Aquí, mira, fíjate que las vainas han quedado aquí, ya se las llevaron. Actuaron rápidamente con respecto a lo que había ocurrido. Pero si miramos a los vidrios, los que han detectado, encontrado o peritado, llamémosle como quiera, son unos 5 impactos en esos vidrios. 7 vainas que se llevaron de este lugar y hay 5 impactos que terminaron en la cárcel, en el order. Los vecinos, como siempre, porque me tocó venir las otras dos veces a mí, y bueno, se esconden, no quieren hablar, solo te cuentan a regañadientes que sí, que escucharon un ruido. Pero ¿saben qué les sorprende a ellos a esta hora? Es el momento del ataque. Porque las dos veces anteriores había sido durante la madrugada y en esta oportunidad fue a las 11:30, porque si bien es una calle que no es muy conocida, pero tiene un movimiento enorme de camiones, de vehículos, de automóviles y de motos, que se dirigen de norte a sur y de sur a norte, ¿no? Claro, a plena luz del día. ¿No han dejado ninguna nota esta vez, Leo? Porque habían dicho otra vez... Por lo que trasciende hasta el momento. ¿No? Habían dejado la última vez una nota, que algo cuiden a nuestras mujeres o algo así, ¿no? Recuerdo que habían dejado un mensaje también que tenía que ver con cuestiones internas o con quizás daba la sensación de algunos tratos internos. Que había que procurar con respecto a eso, pero en esta oportunidad la verdad no sabemos si la han dejado. Suponemos que pasaron y tiraron directamente, hasta andando, ni siquiera se detuvieron en el lugar. Y arriesgado, mirá el movimiento que hay. No, quería aportar a propósito del movimiento, porque llegaban, Leo, algunos mensajes al WhatsApp del canal diciendo también que el momento del ataque coincidía con el ingreso de las visitas, que era más o menos el horario en donde los familiares tienen permitido ingresar a visitar a las personas que están detenidas. Yo desconozco, no sé si vos tenés ese dato, Leo, de si por qué sector entran las visitas, si es cercano a donde fue el tiroteo o es una manzana gigante esa. Pero bueno, remiten o refieren algunos mensajes eso, que era coincidente con ese horario. Sí, es coincidente con ese horario. No sabemos por cuánto lapso de tiempo van ingresando las visitas, pero a esta hora hay muchísima gente que está tratando de ingresar o de visitar a algunos de sus familiares en el interior. Nosotros, cuando llegamos, les consultábamos si querían contar algo de lo que habían vivido, si es que estaban en el momento del ataque, pero bueno, también respondieron con algunas evasivas. Está bien. Y no quisieron... Pero seguro que sí, Maxi, seguro que se ha tratado de ese horario donde hay mucho movimiento. De hecho, la cárcel ya de por sí tiene movimientos en esos sectores donde transitan vehículos, personal caminando, y bueno, y en este caso... Como vemos ahí, que empieza a llegar más agentes de la Agencia de Investigación Criminal, ¿no? Claro, y las cámaras están ahí nomás, ¿no? No hay forma de que no hayan sido captados por las cámaras del lugar. Mira, cámaras... Vos sabés que estoy observando, mientras vos me preguntás, Sonia, y yo no veo en este perímetro, a lo mejor están de la parte interna, pero no se ven cámaras, a ver... No a simple vista. Esteban me hace seña. No lo sé, no. No a simple vista, no veo cámaras a simple vista, yo por lo menos. Ah, ahí pensé que tal vez arriba en la garita podría ver, ¿no? Debe tener tal vez adentro algún sistema de cámaras. A lo mejor allá, claro, a lo mejor en algún sector sí, debería tener el perímetro, ¿no? Teniendo en cuenta. Y también lo que pienso debería tener con estos ataques que hubo es una guardia externa. Claro. Donde puedas movilizarte rápidamente ante un ataque de estas características. Y si es que no saben, si es que no saben por qué el ataque, si es que no tienen conocimiento, y lo pongo
en su posición, sí, encontrar a quienes hicieron esto. Claro. No debe ser tan difícil perseguirlos tan difícil. Y dar comunicaciones con las radios, ¿no? Con nosotros patrulleros. A propósito de esto, Leo, ¿trascendió en qué se desplazaban él o los atacantes? Si era una moto, como suele suceder. Si moto, era... moto. Ajá. En una motocicleta. Sí. Y pensaba también, Leo, vos venís de la comisaría, que prendieron fuego un patrullero. Tal vez no tengan relación un hecho con el otro y sean cosas absolutamente distintas, pero no deja de ser otra vez un atentado y un ataque contra instituciones policiales. Sí. La comisaría, en este caso, un edificio del servicio penitenciario. Sí, sin lugar a dudas, ya nos estamos acostumbrando a contar estas situaciones. Evidentemente, acá, en este penal, hay un problema. Algo pasa, sí. O sea, estas amenazas, algo está pasando, que no lo quieren transparentar, no lo quieren contar, no lo quieren decir, pero algo está pasando. O sea, porque no van a venir a atacar por una razón que no tenga nada que ver con este lugar, ¿no? Da la sensación que tres veces en pocos meses... ¿Algo está pasando acá o hay algún inconveniente o hay algo que se entiende que no funciona bien? Digamos. Un mensaje claro. Bien. Ahí, bueno, perdón, sí. Esteban nos mostraba, digo, tal vez a vos te queda lejos para el ojo humano, pero el zoom de la cámara nos permite ver cómo hay al menos cuatro efectivos de la Agencia de Investigación Criminales haciendo las marcas sobre ese vidrio, ese panel que quedó estallado producto de las balas, tomando las fotografías correspondiente de los impactos que se ven claramente. Estaban afuera hace un ratito, levantaron, hay un corte de tránsito acá en donde estamos trabajando nosotros, uh-huh, y ahí le han permitido a algunos peritos ingresar y bueno, están al lado de los impactos, ¿no?